este famoso pasaje de la Biblia donde habla sobre la siembra y la cosecha y quitemos principios de ella que nos ayudarán en la vida. Gálatas 6:7. Me encanta, lo empieza 6:7, empieza esto así con una patada a la yugular, me encanta. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En esta pequeña porción y otras que estaremos viendo de la palabra de Dios, quitaremos principios y verdades muy importantes en cuanto a la siembra y la cosecha. Gálatas 6:9 es una ley espiritual, es un principio. Si Dios a través de su palabra lo dice, yo lo creo. Todo lo que siembro voy a cosechar. A su debido tiempo cosecharemos, no a nuestro tiempo, sino al suyo, que siempre es mejor. Hay veces que nosotros queremos ya algo y no es el momento. Inclusive puede ser hasta perjudicial si es que esa puerta de bendición se abre en tu vida y vos no estás preparado para pasar por ella. Pero hay una condición también acá, y esta es la condición que más me gusta: si no nos damos por vencidos. No te rindas, no te rindas, no dejes de sembrar. Hay que decidir hacer el bien y perseverar en ello. No te rindas, vas a cosechar. Seguí sembrando, seguí sembrando, seguí creyendo. Seguí haciéndolo. Ahora, manejemos los principios básicos de la siembra y la cosecha. Y pueden ir anotando si quieren. En primer lugar, y esto es súper lógico, siempre se cosecha lo que se siembra. No hay secreto en esto. Si sembras amor, vas a cosechar amor. Si sembras división, eso vas a cosechar. Si sembras justicia, cosecharás justicia. Así también, si sembras recursos, eso vas a cosechar. Muchos se preguntan, y escúchenme bien, ¿por qué la vida me trata tan dura? Y voy a decir la verdad, porque quizás es lo que has sembrado. Vamos a ser sinceros. Fuiste duro con la vida. Fuiste duro muchas veces con las personas. Sembraste eso. Vas a cosechar eso. O quizás, si uno no sembró nada malo, pero es eso lo que está recibiendo, tranquilo, posiblemente sea solo eso, una prueba. Hablaremos de eso luego. Pero ahora, asincérese, sea sincero. ¿Qué estás sembrando? Porque eso vas a cosechar. ¿Por qué te quejas de la cosecha si fue lo que sembraste? Otra cosa que vemos acá y debemos aprender está justamente en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Yo leí la NTV, pero dice lo mismo en la de usted. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. La regla de oro. Es una ley espiritual. Pero no termina ahí. Vamos a Lucas 6:31. Jesús dijo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es un principio que rige todo. Es como la ley de la gravedad. No importa de qué religión sea, si te tira un avión vas a caer. ¿Me explico, verdad? Esto es un principio. Los no creyentes que aplican este principio, les sale bien las cosas. ¿Cómo Dios le prospera a fulanito de tal? Y porque aplica un principio. El sol sale para todos. Llueve para justos e injustos. Si trabajás, te esforzás, invertís bien, vas a prosperar. Pero ¿cómo si no creen en Dios? Aplica un principio.
Y yo que creo en Dios, pero son aragantes, despertar a las 11 de la mañana un lunes para almorzar, porque después tener que dormir la siesta, no vas a prosperar. Pero yo soy un hijo de Dios, mira, no parece entre paréntesis, ¿verdad? Pero si no aplica el principio, no vas a prosperar. Los cristianos tenemos los principios de Dios para nuestras vidas, el conocimiento, pero no vivimos la palabra, ¿me explico? No somos hacedores de ella, solo oidores. Y ahí está. Otra cosa, no todas nuestras adversidades son el resultado de una siembra. Salud, problemas financieros, familiares, infortunio, la gente vive eso. Por algo será, dice el dicho, pero no siempre se aplica así. Hay veces que realmente uno no la buscó y le pasó. Pero lo que sí debemos de entender es que todo lo que sembramos sí trae una cosecha. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y a mí que me pasó esto, y solamente una prueba que estás viviendo hoy. Llévalo con dignidad, llévalo con altura. Las pruebas para los hijos de Dios no son para morir, son para fortalecernos. Son para bendición, son para inspirar, son para la gloria de Dios. No tengas miedo. Otra cosa, asegúrate de estar sembrando siempre buenas semillas. Lo que hoy somos es el resultado de las decisiones y las siembras que hicimos en el pasado. Y lo que seremos mañana es el resultado de lo que sembramos y hacemos hoy. Proverbios 13:16 dice, anoten, no hace falta que busquen. Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Piensan antes de actuar. Los sabios, y según la Biblia, sabio es aquel que teme a Jehová. Piensas antes de hacer cualquier cosa. Dios te dio cerebro, piensa en las consecuencias. Una persona sabia piensa antes de actuar porque sabe que lo que siembra hoy tendrá una cosecha mañana. No te metas con esa mujer, no es tu esposa. Vas a sembrar cosas malas y vas a cosechar cosas, dolor en tu familia. Cuidado con ese hombre, no te conviene. Es tu futuro, pensá. No pruebes eso, no te conviene. Vas a entrar en un mundo donde va a ser muy difícil que salgas, si es que salís. Tanto esfuerzo para nada. Pensá, pensá, pensá. Estás sembrando. Todas las decisiones que tomamos es una siembra que vas a cosechar sí o sí. Atendé. Atendé. Otra cosa. Sobre la ley de la siembra y la cosecha, y esta es la que más me gusta, paciencia. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Algunas cosechas tardan más que otras, así que debemos desarrollar paciencia. Lo que vale la pena cuesta y muchas veces tarda. Así que no nos cansemos de hacer el bien y sembrar lo correcto. Por eso te dice la Biblia, no te canses. Porque muchas veces cuando no vemos resultados entre la siembra y la cosecha, queremos tirar la toalla. Y ahí es donde la palabra de Dios te alienta y te dice, no te canses, seguí sembrando, seguí esperando, vas a cosechar. Yo no miento, yo prometí, yo te voy a dar, seguí haciendo. Seguí creyendo. Miren lo que dice en el versículo 8 de Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. En otra versión dice que el que siembra para su carne cosechará muerte. Te aseguro que llegará el día donde coseches lo que sembraste. El secreto está en no cansarte de sembrar lo bueno. Como dice la Gálatas 6:9, Dios no miente. Dios no es injusto. Vas a cosechar lo que sembraste. No te canses. Hay veces que yo sembré cosas que años después vi sus frutos. Pero ahí viene otra cosa. Bendecimos generaciones. Hay veces que no vemos la siembra que hicimos, pero quiero decirte, y eso me habló Dios a mí, que hay veces que los que cosechan son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Hay veces que yo voy a cosechar algo que yo seguramente, aunque muera a los 100 años, no voy a ver, pero mis hijos y mis nietos lo cosecharán porque su abuelo sembró. Otra cosa que aprendí investigando, esto escúchenme bien, y haciendo este mensaje, es que el tamaño de nuestra cosecha es proporcional o más al tamaño de nuestra siembra. Escuchen bien, el tamaño de lo que cosechas es proporcional a lo que sembraste alguna vez. Yo no creía en eso, pero leyendo, inclusive no iba a poner en mi bosquejo eso, hasta que Dios me convenció. No haga un poquito de bien, haga mucho bien. No siembre un poquito, siembre mucho. Porque en la medida de lo que sembras, vas a cosechar. Y no solo hablo de recursos, dinero, hermano, no. También hablo de tiempo, hablo de paciencia, hablo de amor, hablo de justicia, de perdón, de trabajo, de consejo. ¿Estás sembrando en otro eso? ¿Estás sembrando tiempo de oído? ¿Estás sembrando consejo? Porque el día de mañana vas a necesitar a alguien que te escuche. Vas a necesitar a alguien que te aconseje. ¿Estás haciendo favores? Porque en la medida que vos estás sembrando, vas a cosechar. Muchos cosechan poco porque sembraron toda su vida poco. Fueron mezquinos, fueron egoístas. Miren lo que dice Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Punto. Impresionante este versículo, ¿verdad? Doña, se usa este versículo muchas veces para el tema del dinero, pero como ya dije hace rato, no solo dinero es lo que podemos sembrar, también podemos sembrar tiempo, paciencia, amor, justicia, perdón, trabajo, consejo, un hombro donde la gente pueda llorar. Oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, hey Pedro, ¿se recuerdan? Todos tenemos algo que dar y eso voy a hablar enseguida. Otra peculiaridad de la siembra es que los sembradores espirituales también pueden cosechar materialmente. Miren lo que dice 1 Corintios 9:11. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Hay que sembrar lo espiritual, hablar de Cristo a sus amigos, orar por otros, servir en la casa de Dios, sembrar lo espiritual. No, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo doy al prójimo. ¿Sembrás lo espiritual? ¿Discipulás? ¿Sos discipulado? ¿Ofrendas tu tiempo a la casa de Dios? ¿Orás? ¿Le estás hablando a tus compañeros de trabajo de Cristo? ¿A tus amigos de Cristo? ¿A tus compañeros de facultad de Cristo? Eso es sembrar lo espiritual. ¿Estás haciendo eso? Porque si no, eso puede ser también uno de los motivos por cual en tu vida hay tan poca cosecha. Otra cosa de la siembra para aquellos que lo hacen en silencio, son lo que más duele. Y muchas veces lloran en lo secreto. Todo lo que hacen por otros, oran por otros, siembran en otros y no ven la cosecha aparentemente. La vida es dura y hasta la pareciera injusta por lo que hacen y reciben. Y aquí te va una promesa de parte de Dios, Salmos 126:5. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, anótenme ustedes. Salmos 126:5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Así que vos que estás llorando en lo privado, en lo secreto, y estás sembrando en tu hijo, sembrando en tu marido, sembrando en tu esposa, sembrando en tu trabajo, sembrando en tu iglesia, sembrando en todos lados y no estás viendo la cosecha, Dios te dice: los que siembran con lágrimas van a cosechar con gritos de alegría. El secreto: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ingratitud, queja, falta de reconocimiento es lo que parece que recibimos hoy, pero no desistas, ya cosecharás y con gritos de alegría. El hecho de sembrar ya es una bendición,
porque solo uno da lo que tiene. Si yo tengo la oportunidad de sembrar tiempo, es porque tengo tiempo. Si tengo la oportunidad de sembrar recursos, es porque tengo recursos. Si tengo para sembrar consejo, es porque tengo una palabra de Dios en mi vida que puedo darle a otro. El hecho de sembrar ya es una bendición. Si siembro, es porque tengo dónde hacerlo. Dios es bueno. Y escúcheme bien, cosechando lo malo, las malas semillas y los malos sembradores. Escúcheme bien, porque es una clasificación. Como si sembramos cosas buenas, podemos cosechar cosas buenas. Así también, si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas. Es lógico, ¿verdad? Es una ley espiritual. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunas malas semillas y malos sembradores? Y escúcheme, voy a nombrarle 4 o 5 nomás, porque hay muchísimo. Pero, por ejemplo, ustedes le pueden agregar más a la lista, ¿sí? Las malas semillas y los malos sembradores, los derrochadores, quienes despilfarran sus recursos y su dinero, esas personas serán pobres. Proverbios 21:20 dice: los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen y ganan. Cobró su sueldito, reventó. No le da a Dios, no ahorra 1%. Sí, pero pastor, a mí no me alcanza en nada. El círculo vicioso. ¿Será porque no hace esto? Por eso cuando yo oro acá por la ofrenda, digo: Señor, provéele trabajo. Siempre le digo al Señor, pero no le dé a cualquiera. Dale a alguien sabio que va a saber administrar de manera correcta lo que le des. Acá hay otro, este me van a patear también. El haragán, el flojo, mal sembrador, mala semilla. Proverbios 10:5 dice: el joven sabio cosecha en el verano, cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Joven o adulto, que te pasas durmiendo todo el día, no vas a cosechar nunca porque no estás sembrando. Los injustos o las injusticias, Proverbios 22:8 dice: los que siembran injusticia cosecharán desgracia. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy bajo la gracia de Dios. Y dice: los injustos serán desgraciados, o sea, van a salir de la gracia de Dios. Y salir de la gracia de Dios es lo peor que te puede pasar. Cuidado, no sea injusto con tu empleado, no sea injusto con tus hijos, no sea injusto con tus esposas y esposos, no sea injusto con tus padres, no sea injusto en la justicia, porque dice Dios que vas a ser un desgraciado. Duro, ¿verdad? Yo no escribí la Biblia, quiero aclarar. Está ahí. Los que no perdonan van a sembrar falta de perdón, van a cosechar falta de perdón. Y así habrá muchas más que ustedes sabrán que son malas semillas o malos sembradores. Ahora, veamos también algunas buenas semillas y buenos sembradores. Por ejemplo, los que hablan vida, cosechan vida, dice la palabra de Dios. Efesios 4:29 dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Qué sale de tu boca? Como ese señor de la caricatura que les conté. Queja o vida. Y Jesús dijo en Mateo 12:36: le digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces, que tu palabra sembra palabras de aliento, de vida, de esperanza, de propósito. Y vas a estar cosechando aliento, esperanza, propósito. Los que tomen hoy decisiones sabias tendrán éxito en el futuro. Otro sembrador. Deuteronomio 30. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Hoy Dios te está poniendo eso. ¡Ay! Si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. 20.
Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Textual palabra, Deuteronomios 30, 19 al 20. ¡Ay! Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción de amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Yo escojo eso todos los días. ¿Qué escoge vos? El ahorro, por ejemplo, es una buena semilla. Los que ahorran, Proverbios 13, 11 dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Es un principio. Otro principio que es lo que más me gusta a mí. Honrar a sus padres es una buena siembra. Efesios 6, 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios nos va a dar la oportunidad de honrar a nuestros padres. A nosotros nos está dando, ahí está mi hermano. No la desaproveches. Porque Dios te está bendiciendo a darte la oportunidad de honrarle a ellos. Pero vos no sabes, mi papá, mi mamá. Honra a tu padre y a tu madre si es que estos fueron así o asá. No dice así, ¿verdad? Honra. Honra. Porque al fin y al cabo es para otra. Pero vos no vas a hacer por los premios, vas a hacer porque Dios te dice. Buena semilla. Buena semilla. Otro, los que dan y lo hacen generosa y sabiamente. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza nunca. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza nunca. ¿Está el pobre en tu presupuesto? ¿Está el prójimo en tu presupuesto? Ahora, y con esto voy a ir terminando, porque quiero aclarar algo muy importante que también por experiencia propia le voy a hablar. No solo es bueno tener una buena semilla, sino ser un buen sembrador y hacerlo en buena tierra. Esto es fundamental, porque aunque tengamos buena semilla, si no sembramos en buena tierra, tampoco traerá su buena cosecha. Vayamos a la parábola muy conocida, Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y aparte cayó entre, y otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los entendidos dirán que esto se refiere a la palabra de Dios, que es la semilla, y la tierra, que se refiere a los corazones de quienes le escuchan. Cierto, es eso. Pero también el principio se aplica en todas las cosas y en todas las áreas. Y es eso lo que quiero rescatar. Una buena semilla en mala tierra no da frutos. Buena semilla en buena tierra da mucho fruto. No hay secretos. Y hasta es muy lógico.
Si sos de sembrar buenas semillas y no da frutos, te pregunto y analiza, ¿dónde estás sembrando? No pierdas tu tiempo sembrando en personas o cosas que no son buena tierra ni quieren serlo. Duro, pero es cierto. Buena semilla en mala tierra no da frutos. Buena semilla en buena tierra da mucho fruto. Ahora, si sembramos malas semillas, podemos arrepentirnos. Yo sembré muchas malas semillas en mi vida. Y algunas veces sembré buenas semillas en tierras donde Dios no me dijo que lo haga. Entonces, si vos sembraste malas semillas, yo te invito hoy a que te arrepientas. Si sembraste buenas semillas en mala tierra, hoy te invito a que te arrepientas. Dios dice que está un clamor, que Él nunca va a rechazar un corazón humillado. Yo me humillé varias veces. Señor, perdóname, guíame, que yo sea sabio. La vida es corta, aunque viva 100 años. ¿Cómo estás sembrando hoy? ¿Por qué no estás recibiendo todo lo que Dios quiso darte? Es la única forma. Ahora, le falta semilla. Muchos me dicen, pastor, yo no tengo semilla para sembrar. 2 Corintios 9:10. El principio está ahí. 2 Corintios 9:10. Y Él da semilla al que siembra. Y escuchen bien. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. No solamente te va a dar semilla, sino que va a hacer que todo lo que tengas florezca. Dios da semilla al que siembra y además lo prospera. Punto, lo dice la Biblia. Siembre buenas semillas y en buena tierra. Sea usted, escúcheme bien, sea usted una buena tierra donde Dios y los demás puedan sembrar buenas semillas. Siembre aquello que quiere cosechar en el futuro. Si sabe lo que siembra, no tendrá miedo a la cosecha que vendrá.